con esta primera caída. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Al grito de mujeres y niños primero, Monster ataca a la vaquerita. Ahí vemos. Contra. ¿Cómo sufre el control estrella? Con Monster pegado. Con muerte con el delfín dorado. Acá Lady Black contra vaquerita. Mucha. Para, por primera vez vista aquí en el Halcón Galáctico. Dos. Cuatro caballeros y dos. Dos señoritas. Vemos a Monster. Vemos a Monster, que ya va Lady Black. Las cuerdas, rebote en cuerdas, la patada que le da Dragón Muerto al delfín dorado. Ahí vemos a Monster con esta cargada de bomberos sobre la perita. La patada, ahí van las patadas del Dragón Muerto sobre Estrella 2000. Así está bien, la tercera cuerda. Va otra vez, va para arriba. Ahí está. Vamos a ver esta cargada entre el militar. El fin dorado la alcanza a salvar. Porque iba a ser un gran azotón. Ahí vemos a Lady Black. Fue profesor estrella. Faltándole el respeto al profesor estrella 2000. Ahí vemos a Monster. Ayer lo vimos en Valle de Bravo. Igual con el profesor Estrella 2000. Que vaya que cómo sufrió el profesor. Vemos a vaquerito señor el referee que saque a uno. Ahí vamos. El fin dorado. Otro Monster. Ya está Monster. Ya va a venir el Dragón Muerte. Y lo último que se va a aventar es Lady Black. Allá va. Vaya codazo sobre el delfín dorado. Le están faltando el respeto al profesor Estrella 2000. Estos rudos, la verdad. Es que no les han dado respiro, no dejaron terminar la presentación. Y pues en estos momentos no se ve por dónde vaya a haber una reacción técnica en esta primera caída. Que estamos comenzando y Lady Black está maltratando gravemente a la vaquerita. Ahí está. Tres palmadas sobre el proceso de 2000. La vaquerita ya se rindió. Esto es historia, señoras y señores. La primera caída. Rudos que de principio a fin han dominado. Los rudos en primera caída. Muy rápido esta primera caída. Y ahí era lo que reclamaba el profesor Estrella, que eran 3 contra 1. Vamos a vaquerita. A Lady Black. Es la primera vez que la tenemos aquí en el Halcón Galáctico. Será la primera de muchas. Ya vemos. Con Macarita en una de las esquinas. Hasta la sotonca de esta pequeña de estatura, pero grande el corazón. Rápido. Por el otro lado, el balón del tercero medio del Estado de México. Cuatro de la versión de la llevada. Esquina, esquina. Dragón Muerte, que entra del lado para atrás.
viene la reacción. Se queda solo en pareciera. León, el profesor. Falta el respeto a esta pequeña. Pero a él no le importa, él quiere ganar. Ahí parece un cabezazo en la zona de foul de Monster Junior. Vaya látigo, vaya látigo sobre Vaquerita de Lady Black. Ahí vemos a Monster Junior. Dos, tres rudos contra esta pequeña. Vaya raquetazo. A ver. Continuamos en esa segunda caída. Ahí vemos el castigo de Lady Black para el Delfín Dorado. Ahora va a ser castigada por parte de Monster y Lady Black, la vaquerita. Ahí lo vemos, la llevan hacia las cuerdas hasta ataque en contra de su compañero, que queda maltrecho. Ahí vemos a Lady Black atacando a la vaquerita. Ahora viene Estrella Smith, el profesor Estrella Smith. Este pleito casado que se trae en contra de Monster Junior. Y ahí viene el relevo de Monster con esas tijeras. La vaquerita está logrando la reacción técnica. Y el profesor Estrella Smith contra Lady Black. Y el Delfín Dorado que toma al dragón muerte. Y cada quien, como en el baile, toma sus parejas. Ahí vemos a Monster castigado por Estrella Smith. Del otro lado también la vaquerita en contra de Lady Black. Ya están bajo del encornado. Y ahí vemos el castigo por parte de la vaquerita, la patada a los brutos de la Lady Black. Arriba de la encordada están sufriendo Monster Junior y el dragón muerte. Ahí vemos el castigo a la pierna por parte de Estrella 2000, que anda cuerdas, pide el apoyo del respetable. Lady Black y vaquerita están dándose con todo. Ahí vemos al Delfín Dorado también frente a nosotros, castigando a Dragón Muerte. Ya subieron a Lady Black, la van a castigar también ella. Se pasó, tuvo su momento. Su momento de rudezas en contra de Estrella 2000, pero aquí está reaccionando la vaquerita. Tiene a su merced a Lady Black y ahí viene el apoyo por parte del Delfín Dorado, que tiene en la esquina a Monster. Del otro lado, el trabajo en conjunto por parte de la vaquerita y Estrella 2000 limpiaron la casa, como se dice. Ahí tenemos a Dragón Muerte que revierte el lance al esquinero Delfín Dorado y está siendo lastimado en estos momentos el Delfín. Ahora revierte. Que es la vaquerita, ya entra Lady Black queriendo estar en el camino, ya la plancha de esta vaquerita, una planchita. Vamos a ver, ah, castigo a la pierna, un castigo de mejor juego de mil, no lo vemos. Este castigo, esta media, esta, castigo a los brazos, esto es terrible. Por el otro lado, la vaquerita ya rompió a Lady Black. Vamos a ver, esta segunda caída. Nada más, nada menos que el vago de los limpios, el vago de los técnicos. Y también le quieren dar al refere. Sigue eléctrico a Mr. Conk. Y el grito de técnicos, técnicos. Y el grito de Rubén Rubén también se hace presente. Y el que entra es Monster.
señor Ferkel. Que se la dejen a él. Saluda a Monstruo. Ahí está. De las pocas veces que vemos es de decir a tus ojos. Vágasela. Escuchamos al público que se mete con Monster Junior. El apoyo es para la vaquerita. El público está metidísimo durante esta contienda. Ahí viene la vaquerita. Pues imposible, ¿eh? Estatura, peso y todo a favor de Monster. Y se pone a hacer lagartijas la vaquerita. Ahí la vemos. Incluso sin manos aplaudiendo. Excelente el trabajo de la vaquerita. Ahora viene de nuevo a las cuerdas, tomando más impulso. De nuevo. Nada, es como atravesar un muro o pasar por encima de este Monster. Necesita un poquito más de esfuerzo de la vaquerita para derribar a este gran Monster. Ahí viene otra vez el derribe por parte de Monster, que no se deja de la vaquerita. Y ya la sacó del cuadrilátero. El apoyo está con todo para los técnicos. Ahora viene la vaquerita a las alturas. Se viene a la tercera cuerda en donde va a intentar volar sobre Monster. Ahí está con el lazo, ahora sí lo derribó y la gente le aplaude. Y viene de regreso, patadas de canguro, sacando a Monster del encordado. Y ahí entra la ruda Lady Black, que pide silencio. Vamos a ver qué es lo que va a intentar para esta tercera caída. Cualquiera de los bandos se puede llevar la victoria. ¿Por qué? Porque está rendida. Ahí vemos la toma al brazo con ese castigo por parte de la vaquerita. La sigue teniendo y ahora con el otro brazo. Los dos brazos están siendo castigados de Lady Black. Ahí tiene el contacto con la lona. En cualquier momento podría contar Mr. Kong. Revierte Lady Black y ahora el castigo es para ella misma, la yeguita por parte de Lady Black. La tiene a su merced, está siendo castigada la vaquerita de fea manera. Y ahí viene con el juego de cuerdas. La está llevando Lady Black. Es la que está dictando cómo debe ser esta lucha. El lazo al cuello por parte de la vaquerita. Una nueva yeguita por parte de la luchadora técnica, que está castigando a Lady Black. Ahí vamos, de la trae hacia la esquina neutral. Ahí va Lady Black del otro lado con ese lazo. Excelente, deshaciéndose de la vaquerita. Y ahí viene con los patadas. Vaya patada. Sacando. La manda hacia el público de Lady Black. Vaya patada. ¿Cómo? ¿Cómo la gente le grita? No, el que le quita es el legendario. Se lo aplaude a la muerte. El cero miedo del halcón galáctico y de Toluca. Delfín dorado jugando con las cuerdas. Ahora se encuentra del otro lado. Vamos al delfín. Vamos a Lady Black que le pega. Le pegan a Lady Black. La equivocación de los rodos. Allá va el derribe japonés. No va el rebote en cuerdas. Va de lado a otro. Prende el lado a otro. Y bravo, dice Monster, que se le hinca el delfín dorado. Y la gente que está encendidísima. Dice duro y mejor. Va a la cuenta de protección. Allá en su esquina. Monster contra Estrella 2000. Luchota, vamos a ver. Otra vez con la Estrella. El de arriba le dice Estrella, no lo aguanta de tantito. Allá va. Y ahí vamos a Lady Black. Aquí le dice que la agarre. Está
raquetazo. Y otra vez, ahí está otro raquetazo sobre el Penta, sobre el Lucero, amigo del Estado de México, que se da con muerte. Y entre la con muerte, vaya pedazo. Y va este Lady Black. Otro más. Ahí vamos, ya los 6 chavales se van por el ring. Mira la baterita. A ver. Con esta médica, esta media rana. Otra vez. Okay. 1, 2, 3. Ya se van los ganadores. Los ganadores de esta caída. ¡Los equipos! Vamos con el extraño. La victoria en esta caída. Esta pequeña que se da a querer. Señoras y señores, super estelar. Pues aquí tuvimos una gran contienda en esta lucha semifinal. La verdad, nos acaban de regalar una excelente, excelente lucha. Vamos a ver. Porque ahí está Lady Black, pide el aplauso del respetable y se le brinda también el aplauso. Hay que reconocerles la lucha que dieron, a pesar de llevarse la derrota. Ahí está el apoyo por parte del respetable. La verdad es que acabamos de ver una lucha con una rivalidad que se está haciendo clásica, como esta de Monster y Estrella 2000. Creo que cada vez se dan más y con más fuerza. Tenemos más, porque se viene en la lucha estelar un encuentro por campeonatos parejas intercontinentales UWA. Nos vamos con nuestro evento super, la lucha de campeonatos.
vámonos con la presentación estelar. Vámonos con esta primera caída de esta lucha de campeonatos. La batalla de Zebra y Dogman y Zebra, los retadores, los campeones. El ídolo de la Martín Carrera en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y Nucleón. Vamos a ver por qué terreno se va esta lucha. Ambientazo aquí en el Halcón Galáctico. Roba a sus técnicos, se escucha el grito ensordecedor. Vamos a ver, Nucleón y Zebra son los primeros que entran al quite. Un duelo clásico de la Arena Toluca, el que estamos viviendo esta tarde. Tenemos a Zebra Junior en contra de Nucleón Extreme, y ahí viene la toma de referee. Comenzamos las acciones con esta excelente toma de referee, bien aplicada por Nucleón, que ahora viene con el castigo a la cintura. Revierte Zebra, va con el castigo al brazo. La rodada por parte de Nucleón, el derribo, la planchita. Y están dando muestra de gran lucha. Eso que nos gusta a los aficionados de verdad, los que asistimos a las arenas, los que estamos al pendiente de todo lo que es la lucha libre. Y ahí tenemos de nuevo a Nucleón castigando extremidades inferiores de Zebra Junior, que pide clemencia. Revierte otra vez y viene con el castigo al brazo. Los ánimos por parte de Dogman para sacar avante esta lucha. Ahí tenemos otra vez a Nucleón castigando la pierna, rodilla con rodilla. Pide clemencia Zebra Junior. Mr. Kong al pendiente de las acciones. Revierte Zebra otra vez. Castigo a las extremidades inferiores, ahora también al brazo. Revierte Nucleón, toque de espaldas, uno, solamente uno, porque Zebra Junior tenía la cuerda sostenida y era probable que perdiera o quedara eliminado en esta primera caída. Otra vez Zebra Junior sufriendo el castigo de Nucleón. Ahí lo tenemos, aprieta Nucleón, el grito es para Nucleón. Zebra pide clemencia. Reaccionan los aficionados de Zebra. Ahora revierte otra vez con el tomando la cuerda. Zebra, te dejo para lo que viene. El grito de Zebra.
por parte de la gente que está apoyando. Ahí vemos, escuchamos el grito. Es un ensordecedor, tenemos que gritar literalmente para poder narrar esto. Ahí vemos, una patada hacia la extremidad inferior. Ahí vemos el careo de estos dos. Vamos a ver por qué estos dos se traen en agua. Mira, el tacle. Abajo. Arriba va. Cebra, el gancho. El tacle. Y allá va a Cebra Junior. Se deja caer. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Allá entra el ídolo. El ídolo de Capultitlán y sus alrededores. Y ahí está el grito de Dogman, Dogman. Dogman, Dogman, grita la gente aquí. Es ensordecedor esto. Vamos a hablarle aquí con esta llave. Ahí lo tiene. Candado. Pero otra vez el Arlequín. Que no lo suelta. El candado es al cuello. Ahí está. Vamos a ver. Con el castigo está la rodilla izquierda. Una rodilla izquierda que tiene muy bien trabajada. Ahí vamos, allá hay cuerdas. Allá hay cuerdas. Allá hay cuerdas. Sí. Este candado, esa. Ahí vamos al Arlequín. Es Arlequín. No el Arlequín, es Arlequín. Vamos. Ahí va a Martín Carrera. Ahí vamos, el castigo a la rodilla. Ahí vamos. Estas pinzas. Todos los saques de un lado. Y muy bien por Dogman, que pide el aplauso al respetable. Y es el mismo que le responde. Sí. Conocen a la perfección estos dos. Vamos al castigo a la rodilla. Vamos al castigo a las piernas. El candado a las piernas. Ahí le pregunta al referee que se rinde y dice el arlequín que no. Recordemos que para cada llave hay una contrallave. Otra vez el castigo, pero ahora es al revés. Ahora se lo ha volteado al arlequín. La pierna hacia la espalda. Pareciera que tienen todo en contra los campeones. Se escucha más el grito de apoyo para los retadores, que son Dogman y Cebra. Y ahora viene a competir de tú a tú Dogman al Arlequín, con ese jab también al estómago. Recordemos que Dogman en un inicio entrenaba también para boxeador o un poco de boxeo también. ¿Sabe de eso, Dogman? Vamos. ¿Cómo somete al Arlequín? Ahí vamos a este. Casi cuatro a la pierna derecha de Dogman. Y aprieta Arlequín. Y vaya cachetada que le da Dogman a Arlequín. Ya va el relevo. Y el relevo va. Pero lo quiere dar quite. Le va a dar la mano. Le da la mano. Ahí está. Pisotón de Nucleón. Le va a alcanzar el brazo. De un lado a otro. El salto. Le va a otro más. Otro. Adiós. Vaya, golpe al estómago. Ahí va. Nucleón. Robot. Va hacia un lado. Ya está el robot hacia afuera del poder atrás. No tira. Y dice Cebra que aguante, que aguante, que top. Y le aplaude Cebra Junior que se rueda hacia afuera del. Se rueda cual Togui Panda y entra el ídolo de la Martín Carrera en contra del ídolo de la Moderna de la Cruz. Ahí vemos las porras divididas. Arlequín toma a pierna y derribe. Juego cuerdas por parte de Arlequín. El salto de Dogman. Salto del tigre de Arlequín. Mucha agilidad en esta contienda. Juego rebote en cuerdas. Se la lleva con un lazo. Están dando una gran lucha, una gran cátedra de lo que es la lucha libre, la esencia de la lucha libre. La estamos viendo esta tarde una vez más en Lucha Libre UPM, en el gimnasio El Congaláctico. Ahí tenemos a Cebra, que va a replantear la estrategia con Dogman. Vamos a darle aquí.
de Nucleón. Cachetadón que le da ahí Zebra Junior. El rebote no es fallido. Lleva, lo saca. Planchita. Vamos a ver. Lleva el rebote de cuerdas del Ardequín. Vamos a ver. Azotón al frente. 1, 2, 3, y ahora la primera caída. Es para los retadores. Para los rudos. Se llevan esta primera caída. Bueno, pues acabamos de ver lo que es la esencia de la lucha libre. Una lucha como dicta el librito. Y grita la porra técnica y le contesta la porra ruda. El duelo de porras también está candente. Estamos viviendo una verdadera lucha de campeonatos esta noche en el gimnasio Halcón Galáctico, la casa de lucha libre UPN. La extinta Arena Toluca está reviviendo en el gimnasio Halcón Galáctico. Sí, así es. Digo, se ha visto grandes entradas, donde hemos visto a grandes desfilar. Resplandor, Boomerang, Fuego. Luchadores que se han dado con todo. Digo, hemos visto cómo llegó Zebra aquí a retar al profesor Estrella 2000, de hecho. Así que pues bueno, vámonos a la segunda caída. Así es el regreso de Zebra, que venía acompañado por Síndrome, lo recordamos bien, un domingo que llegaron a atacar al profesor Estrella 2000. También aquella vez que estuvieron en una lucha casi en super libre, los hermanos Muerte en contra de la Naranja Mecánica. Una gran lucha. Y ahora vámonos con esta segunda caída, el salto por parte de Nucleón, llevándose a Zebra Junior. Zebra Junior que revierte y ahora va el castigo aquí, el raquetazo con esa manita pesada que le conocemos a Zebra. Ahora va a las cuerdas, tercera cuerda al esquinero, se lo lleva, revierte Zebra Junior y está interesante este tiro. Este tiro está más que caliente también entre Zebra Junior y Nucleón. Pide pista, viene a volar, nada. Se quitó Nucleón y ahí vemos a Zebra celebrando lo que ha realizado. Y estos dos personajes, ¿qué onda? A ver si ustedes lo pueden ver. Monster y Chaos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí han bajado estos dos luchadores. ¿Qué es lo que pasa? Yo vi que pagaron su boleto, ¿eh? Yo vi que pagaron su boleto. Sí, ahí vemos a Chaos y a Monster Junior. ¿Con qué intenciones vendrán? No lo sé. No lo sé con qué intenciones vengan, pero creo que no son con las mejores intenciones estos dos. Vemos a Dogman y Arlequín. Patada al estilo Cabrito sobre el ídolo de la Martín Carrera. Y Nucleón solamente está cuidándose de estos dos. Vamos a ver. Ahí nos indica Nucleón que qué onda con ellos dos, pero están en primera fila. No sé, yo creo que pagaron su boleto. Sí, yo también los vi pagar. Y ahí Monster vamos se a levanta. Monster. Ahí vamos a Monster, vamos a ver qué hace. Monster se levanta, ella va el rebote en cuerdas de Nucleón. La patada entre los dos sobre Nucleón. Vamos a Nucleón.
Ahí nos voltea a ver, nos tocleón. ¿Qué, qué onda con estos dos? La verdad no sabemos. Y yo también siento que no vienen con las mejores intenciones. Vemos. No, no sé, la verdad. Es que también están, están desconcentrados. Larrequín y Nucleón. Pues ahí, ahí vemos. Que se levanta. Y la verdad yo no veo. Yo no veo con muy buenas intenciones. Y ahí está. Cuidado que viene la reacción. Y ahí está. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Segunda caída para los campeones, que se le quedan viendo, que se que le quedan viendo aquí a estos dos que han bajado a ver la lucha. No sé si pagaron su, su boleto de primera fila. Pero ahí está Cross Junior y Monster Junior. Vamos a ver con qué intenciones vienen estos dos. Yo sigo pensando que no. No, no vienen con las mejores intenciones. Ya se movieron de lugar. Bueno, pues. Va a sentar ya del otro lado, Caos. Monster. Ya están ahí, Zebra, sin cara. Con la gente. Ya vemos. De lado a lado. Rudos y técnicos, técnicos y rudos. El bien contra el mal. Vamos a ver si como en el baile cada quien agarra a su pareja. Vamos. Vámonos. La caída. Vamos a ver qué depara. Y cuidarse bien de estos dos que bajaron. Con qué intenciones. Seguimos, seguimos sin entenderlo. Pues están muy platicadores, ¿no? Chaos Junior y Monster Junior. Bueno, ya estamos hasta poniendo más atención a ellos que a, arriba del ring. En cualquier momento nos manda la indicación Mr. Kong para la tercera caída. Y ahora viene a platicar con ellos. Vamos a ver. A platicar a la Alameda, señores. Vámonos, vámonos, que Nucleón ya está listo. Está esperando a Zebra. Él quiere tiro con la Zebra. Recordemos que rapó a Dogman en algún momento. El señor Nucleón, ahí vemos también a Mr. Kong, que no sabe qué es lo que ocurre. Yo vi que Monster, bueno, Monster está dentro de la función, ¿no? Pero Chaos pagó su boleto. Vamos a la tercera. Vámonos, tercera, tercera caída. Toda la carne al asador. Lucha empatada por bando, rudos y técnicos. Vamos a ver con qué intenciones vienen. Le vemos a Zebra Junior, el candado del brazo. Vamos a ver este tipo de cerrajera. Esta cerrajera. Patada sobre Nucleón de Dogman. Vamos a ver. Acá los campeones. Vemos a Dogman con esa cargada y el derribe por parte de Dogman hacia Nucleón. Lo tiene un codazo ahí en corto por parte de el ídolo de la moderna de la cruz. Viene el ídolo de la Martín Carrera con esa patada que sonó, pero como cuando su mamá le pegaba nalgadas a Dogman. Ahora viene rebotando en cuerdas la cargada, el derribo por parte de Arlequín. El castigo a la pierna, un 4, no, un 8. El que va a intentar sacar a Arlequín, no, abre el compás, castiga y pide clemencia a Dogman. Ahora viene raquetazo por parte de la Zebra. Este Zebra anda en plan grande, incluso se ve más delgado. Sí, de hecho me parece que se metió al gimnasio para bajarle y ya le bajó a los tamalitos también. Ahí está el pasada. El robot en cuerdas.
no encuentra nada, se quita Nucleón, ya lleva otra vez el Arlequín, con el codazo que no encuentra a nadie, y el sentón de Dogman, y allá vamos a ver el 2 contra 2, y allá va Dogman contra Nucleón, y de esquina a esquina los van a avanzar, y va el choque de los campeones, ahí los vemos a los dos. Los campeones están sufriendo en esta tercera caída. Y vemos a Zebra castigando a Nucleón. Del otro lado toma Arlequín Dogman. Ahí viene. Ya se levantaron este par que vino aquí, quién sabe. Pero ahí vemos. De aquel lado viene Nucleón. No, se revierte. Parecía que se iban a llevar en una huracarrana a los rudos este Arlequín y Nucleón. Sí lo logran. Y viene Mr. Cobb. Cuéntale uno, dos, tres. Retienen los técnicos. Todos retienen el título. Retienen el título. Y siguen siendo campeones de parejas. Nucleón y Arlequín. Vamos a ver, van para arriba los. Ahí vemos en estos dos que suena a felicitarlos. Comentábamos, llegaron. Pues bueno. Y rompen los dibujos. Rompen todos. Yo ya no entendí esto. Y allá van. Se van en contra de los campeones. Y allá va el golpe de caos que desconoce a su expareja. Y esto es raro. Muy, muy raro. Y ahí vemos. Muy, muy raro esto. Ahí vemos. Los cinturones de Nucleón me están castigando. La verdad es que no nos esperábamos esto. A ver en qué momento. ¿Quién pidió el micrófono? Vamos a escucharlos. Pide el micrófono Monster Junior. Vamos a escucharlo, por favor. Oh, sigue castigando también al Arlequín. Una gran sociedad en algún momento y ahora los vemos como rivales. Vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver, va a hablar este. Bien, miren, pinches campeoncitos de chocolate. Declaración, ayer lo vimos en Valle de Bravo, estos dos haciendo pareja son tremendos, son de dar miedo, vamos a escuchar a cabo. Ahí está, señores y señores, vamos a escuchar a Arlequín. Ahí lo escuchamos, vemos a Monster, vemos a Chaos, se acaban de retar por las máscaras. ¿Qué va a pasar? No sé. Esta temporada 2019 de Lucha Libre UPEM está más,
más que caliente, señoras y señores. No se pierda, no se pierda las transmisiones, no se pierda las funciones aquí en el Gimnasio con Galáctico. Estamos viviendo gran lucha libre, grandes lances, grandes vuelos, grandes contiendas. Y esta se antoja bastante. Y ahí vemos a los nuevos, retadores. En un momento subimos para entrevistarlos porque esto no lo esperábamos. Esta visita es inesperada, Carlos ni siquiera estaba en el cartel. No vimos en qué momento llegó. En los vestidores estaba escondido. Ahí vamos a Núcleo. Una disculpa, porque estos señores no tienen respeto a ustedes. Ya se metieron. Se metieron. Si tienes educación y respeto, te doy lo que voy a decirte. Cuando quieran ellos, ya lo dejamos hoy. Arlequín y yo estamos preparados 100% para Oscar Junior y Cao Junior. Y como se lo dije a la selva, que tuvo miedo, que lo vuelva a decir a Cao, Oscar Junior. Le damos la oportunidad por el campeonato, pareja, pero terminando, vamos por sus máscaras. ¡Sí, a ti! Fuertes palabras por parte de los dos, de los cuatro luchadores, tanto Arlequín como Núcleo, y también Cal Jr. y Monster Jr. Esos campeonatos están muy codiciados aquí en Lucha Libre. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos para dentro de 15 días. Y dentro de 15 días nos recordamos, tenemos dos revanchas, una va a ser Super Libre. Vamos, la escrita del diablo en contra de Brad Hart y Creator. Esta es una revancha, la lucha es Super Libre, claramente, y el consagrado contra el último latino y Colín. Para nuestra lucha estelar, regresa el hijo de Ciclón Ramírez, Resplandor Junior y Estrella Hostil en contra de Marco Satánico, Beckman y Siembra Junior. Esta es la función para el próximo domingo, 19 de mayo. Los esperamos para que nos acompañen y vuelvan a liberar con una gran función de lucha libre como la de hoy. Pues bueno, después de un resultado algo por que se vio a estos dos llegar de manera repentina y al final de la noche subirse y aplaudirles. Y después, la verdad, qué raro de Caos que haya desconocido a su pareja. Qué raro, qué raro. Así es, pues tenemos ya luchas por esos campeonatos, están siendo muy codiciados, ¿no? Aquí en Lucha Libre Urpem. Vamos a ver cuándo se programa esa gran contienda que nos espera. Y pues muchas gracias a todos los que nos siguen. Siguen llegando seguidores, siguen llegando mensajes, siguen llegando aficionados también aquí al gimnasio. Y pues es un gran gusto, un gran placer el vivir pues estas emociones de Lucha Libre Urpem en el Gimnasio Halcón Galáctico, y pues llevárselas a todos ustedes en la página del canal de YouTube Locuras Entre Nosotros. Esto está hecho para ustedes que disfrutan de la buena lucha libre mexiquense y del país mexicano. Sí, así es. Bueno, de parte de la gente del Olpem, Locuras Entre Nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de aquí en el Halcón Galáctico. Suerte, muy buena noche y que tengan una excelente semana. Pues muchas gracias, ya lo escucharon de parte del señor, el doctor, ahí está. Pues nos vemos dentro de 15 días, Gimnasio con Galáctico, con un gran cartel. Todavía no tenemos seguro las grandes luchas, pero tenemos mucho más. También tenemos la función del día de ayer en Valle de Bravo. Tenemos grandes contiendas. Vamos a transmitirle todo esto. Pues nos vemos, gracias, dentro de 15 días nos vemos aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico. Aquí estamos al pendiente de todos ustedes. Excelente noche, excelente día, cuídense bastante, hasta luego.